Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y cada uno de ustedes quienes nos miran a través de los diferentes medios digitales de comunicación en la provincia de Pastaza. Aquí arrancamos un espacio que pretende informar a la ciudadanía respecto del trabajo de la municipalidad a través de su propio alcalde y obviamente a través de los directores de cada una de las oficinas técnicas y administrativas que tiene esta institución respecto, digo, del trabajo que se realiza todos los días en función del desarrollo del cantón y también de la provincia. Esta tarde estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el auditorio del gobierno de cultura, más bien, del gobierno municipal del cantón Pastaza. Iniciamos esta programación que va a ser recurrente al menos un par de veces al mes, en la cual o a través de la cual informaremos a la ciudadanía con los propios protagonistas del quehacer institucional e indudablemente del desarrollo del cantón a la ciudadanía para que ustedes estén plenamente informados. Nuestros invitados de esta tarde en este primer programa son Nelson Soria de Lo Nuestro TV, Queta Llerena de Eco Amazónico y Diego Ramos de Galatas TV. Vamos a tener tres momentos en esta tarde con el alcalde Germán Flores Mesa, quien va a hacer una invitación a propósito de la cercanía de las actividades del mes de agosto. También está con nosotros ya para arrancar este espacio de entrevistas el ingeniero Andrés Moposita, el es director de Obras Públicas de la institución municipal, y posteriormente también estaremos con el arquitecto Mijail Álvarez, el es administrador de estudios y proyectos de la Dirección de Planificación del municipio del Cantón Pastaza. Ahora mismo vamos a recibir entonces, en el orden que hemos distribuido la participación, recibimos a Nelson Soria. Su tiempo, Nelson, bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros. El ingeniero Moposita está para responder las preguntas que ustedes tengan a propósito de los temas planteados. Bien, muchas gracias y buenas tardes a los amigos, amigas que nos observan a través de los distintos medios digitales. Ingeniero Andrés Moposita, como director de Obras Públicas, estamos ya finalizando este séptimo mes del año 2024. La ciudadanía pues quiere enterarse cuáles son aquellas obras que están ya en proceso, no sé, a través de contratación pública, aquellas obras que se estarán ejecutando. ¿Qué es lo que tiene prevista la municipalidad en lo que resta ya este año 2024? Que establece, ya hemos concluido con el primer semestre del año, más allá de que ya se ha hecho ya a través de la planificación plasmada para lo que es un 2024, se han enfocado muchos proyectos. Dentro de estos proyectos estamos enfocados conforme las competencias de la municipalidad y conforme también la propuesta de campaña del señor alcalde y obviamente que conforme lo que se cuenta con los recursos de la municipalidad. Tenemos enfocado dentro de lo que son los componentes, que es lo que son saneamiento y lo que es infraestructura sanitaria, también lo que es el tema de vialidad, lo que son asfaltos. Obviamente también tenemos también dentro de este mismo contexto el tema de lo que son adoquinados y también el tema ya más allá de lo que contextualiza el tema ya de los mantenimientos viales a través de una compra de un equipo caminero. También tenemos ya lo que es construcción y el mantenimiento de lo que son espacios públicos dentro de la cabecera urbana y también lo que es la construcción de infraestructura también deportiva dentro del ámbito urbano y rural. También estamos repotenciando, dando mantenimiento a lo que son sistemas de agua potable en el sector rural. Bueno, estos procesos, 10 procesos, infraestructura sanitaria, lo que es cancha sintética, espacios cubiertos, muros de contención tanto en el sector urbano como rural, ¿están ya, se van a ejecutar, no sé, o están en proceso para lanzar a compras públicas? Bueno, tenemos una diversidad, la mayor parte de los procesos están próximos a arrancar, tenemos ya procesos que son de alguna manera dentro de una licitación, pues son proyectos ya extremadamente grandes, tenemos ya proyectos que están próximos al inicio, tenemos un proyecto que es integral, que es en el barrio Las Palmas, como es la infraestructura sanitaria, también concluye con una planta de tratamiento, que también es un proyecto integral, y a su vez también termina en una carpeta asfáltica. Este está ya en un proceso de licitación, han presentado sus ofertas y próximamente estaremos ya haciendo la adjudicación y la suscripción del contrato para la posterior orden de inicio para lo que es este proyecto.
Dentro de todos los procesos, la mayoría de los procesos que yo le manifiesto, tenemos alrededor de más 10 procesos más que están dentro del portal de compras públicas. Muchos de los proyectos están ya para la calificación de los oferentes y en algunos procesos están ya netamente para las entregas de las ofertas. Más allá que dentro de lo que conlleva ya este próximo semestre del año, tenemos una misma cantidad de proyectos para la publicación que están ya próximos de ser publicados dentro del proceso de contratación pública, y de igual manera en lo que conlleva ya este semestre estaremos haciendo el inicio. En lo que conlleva este semestre, como vuelvo y redundo, ya están ya alrededor de 13 proyectos, están por iniciar ya el proceso constructivo. Ingeniero, un gusto saludarle, también a la audiencia que nos mira a través de los diferentes medios digitales. Mi inquietud es sobre también los procesos para la adquisición de la maquinaria. ¿Cómo está el desarrollo de estos procesos? ¿Cuál será la inversión que va a realizar la Municipalidad del Cantón Pastaza? Sí, muy bien. Ese es uno de los procesos, uno de los primeros procesos, de así decirlos, de carácter prioritario que lo ha determinado la máxima autoridad, el señor alcalde, y de conformidad a las competencias exclusivas del municipio. Se ha hecho un proceso para la adquisición de un equipo caminero, el que hoy en día contamos ya ha cumplido su vida útil, y el costo del mantenimiento mismo de este equipo ya conlleva que sea bastante y ahí sostenible y que tenga bastante demanda de inversión de recursos. Más allá de eso, que el señor alcalde a través del Banco de Desarrollo ha solicitado un convenio de crédito, que así lo denominan, alrededor de 3 millones de dólares para la adquisición de un equipo caminero, el mismo que conlleva ya renovar todo el equipo caminero, como vuelvo y repito, lo que son motoniveladoras, rodillos, excavadoras, retroexcavadoras, mini cargadoras, plataformas, y de alguna manera también repotenciar el parque vehicular, que es el tema de volquetas, el tema ya de camiones para lo que es la logística. Esto contribuirá a que el día de mañana nosotros tengamos que optimizar el tema ya de la operación y la operación y mantenimiento de las vías, conforme ya la planificación que tenemos en este semestre que nos queda del año. Y netamente que tenemos que cumplir un plan vial que está contemplado para lo que conlleva el periodo de la administración. Estos proyectos, ingeniero, una vez más saludándole desde este espacio, ahora entender un poco, si bien es cierto se va a adquirir una maquinaria, pero esto va a servir para el tema de asfaltos, de adoquinado, que tiene previsto la municipalidad. No, lo que conlleva el tema del sistema vial, tenemos tres modalidades de intervención. La una es el tema por contratación pública, que había manifestado al inicio, que tenemos proyectos como el de Las Palmas, que está próximo a iniciar, que es un proyecto por contratación pública. Tenemos otro régimen, que es el modalidad de por administración directa, que esto sí va a conllevar utilizar con maquinaria propia y con el personal propio que vamos nosotros a realizar. Y el otro mantenimiento que nosotros lo hacemos, que igual es por administración directa, que es bajo la modalidad de administración directa, que ya son solamente los mantenimientos a las capas de rodadura de lo que ya se está construido. Dentro del tema vial, ingeniero, tomamos en consideración que se viene el mes de turismo y queremos saber cómo están los destinos, los accesos a los diferentes espacios turísticos que tiene el Cantón Pastaza. Bueno, como había manifestado, los espacios turísticos que contamos en la actualidad no solo es el tema del mantenimiento en el sistema vial, también además de que hemos hecho un mantenimiento a los accesos del sistema vial, que lo óptimo sería contar con una capa de rodadura definitiva, más allá que en algunos casos no contamos con esa capa de rodadura, lo damos del mantenimiento vial a nivel de lastrado. Y también de alguna manera integral también se hace la intervención, a veces en muchos de los casos del mantenimiento ya propio del espacio, en el caso de los espacios públicos, ¿no? El tema de los diques, el tema ya del paseo turístico y de los otros espacios públicos. En el tema de asfaltos, adoquinados, ingeniero Mocosita, se vienen realizando trabajos aquí en la ciudad de Puyo, ¿está contemplado también en los procesos que ya hizo mención al inicio? Sí,
a más del proceso que yo les había manifestado, existen más proyectos. Venimos ejecutando ya otro proyecto en lo que es en el barrio La Merced, que es un asfaltado. También tenemos otro asfaltado que ya está próximo a iniciarse también, que está dentro del portal de compras públicas en el sector del Obrero, en Jesús Obrero, y varias calles puntuales o específicas que son los adoquinados, donde que faltan ir completando estos anillos viales que por obvias razones no se los ejecutó y se los está concluyendo. Ingeniero Moposita, esto en lo urbano, en lo rural, ¿qué les podemos contar a los amigos de los medios digitales y a la ciudadanía en general? Sí, integralmente en la parte rural, conforme las competencias, estamos interviniendo también conforme el requerimiento de la ciudadanía o de la población en la implementación de espacios cubiertos para de uso múltiple para lo que es las actividades deportivas, y también gran parte también se está haciendo la intervención en lo que son sistemas de agua potable, repotenciando, dándonos mantenimiento a lo que son ya los sistemas propios de agua potable para los sectores rurales. Ingeniero, también usted nos puede mencionar sobre espacios deportivos, en dónde va contemplado esta planificación de la municipalidad, si se habla un poco también de estos espacios que permiten el sano esparcimiento como son las canchas sintéticas, además también sobre las baterías sanitarias, en qué sectores del Cantón Pastaza está previsto de que ustedes intervengan a posterior. Sí, bueno, hoy en día contamos con, dentro de lo que el avance de este semestre, también está contemplado dos canchas de césped sintético, para ser específico. La una está ubicada en la ciudad de La Pastaza, en una cancha que hoy en día es una cancha de kilo, la cual hacen uso. Entonces ahí está planificado, igual está dentro del portal de compras públicas, ya dentro de estos días también próximo al inicio de la ejecución. También tenemos otra cancha de césped sintético en la ciudadela del Chofer, específicamente en la calle Galápagos, donde que igual también está próximo a iniciarse. Y más allá también tenemos ya la construcción también de lo que son un espacio cubierto en el barrio Juan Montalvo, que también está que es un espacio cubierto de uso múltiple para los diferentes deportes. Habíamos escuchado también, ingeniero, el tema de que se está queriendo intervenir para el tema de los muros de las cuencas hídricas. Cuéntanos un poco de qué se trata y por cuáles sectores más. Ya. Sí, bueno, si bien es cierto, también una de las competencias está en mitigar ciertos proyectos, hacer obras de mitigación para ciertos aspectos del tema climático. También está contemplado hacer muros de gaviones en el sector de Pindo Chico. Es un primer proyecto que estamos haciendo como obras de protección a las cuencas mismo del. También tenemos otro proyecto un poco más pequeño, que es un sector en el estero Talanga. Y de alguna manera existen también proyectos que, eso lo estamos haciendo por contratación pública, existen otros proyectos que están rezagados, que es en el Pindo Grande, que tenemos que también complementar en este semestre del año. Ya en el tema de lo que tiene que ver la obra pública en sí, ¿cuál es la perspectiva que tiene? Se ha iniciado ya el segundo semestre de este 2024, ¿cuál es la perspectiva que tiene el municipio de Cantón Pastaza a manera general de la obra pública? Sí, bueno, a manera general lo que conlleva, nosotros vamos a manejar conforme la propuesta de campaña del señor alcalde, es seguirnos manejando con lo que respecta al tema del sistema vial. Tenemos que seguir ampliando lo que son proyectos que sean integrales, tanto con infraestructura sanitaria y a nivel de carpeta asfáltica. De igual manera, con el equipo caminero, seguir repotenciando lo que es el tema ya de los, o siendo más periódica en los mantenimientos viales, que de alguna manera demanda mucho de lo que la gente, de la ciudadanía mismo así lo requiere, ¿no? De igual manera, de manera general, también tenemos como visión del señor alcalde realizar proyectos de lo que son regeneración urbana, también proyectos de lo que son ya, y dar el inicio a las primeras etapas de lo que son proyectos de ya de implementación a infraestructura turística, y de alguna manera también el que es ya repotenciar los sistemas o las infraestructuras que hoy en día tenemos para darles un mantenimiento y que tengan un óptimo uso el día de mañana. ¿Esto se tiene previsto antes de que termine este año, ingeniero?
Sí, efectivamente, esos son uno de los proyectos que están de alguna manera planificados para lo que es el cierre del año 2024. Perfecto, agradecemos al ingeniero Andrés Mocosita, director de Obras Públicas de la Inscripción Municipal. Él ha referido que al menos 10 procesos son los que están ya ahora mismo en el portal de compras públicas. Muchos de estos han sido ya adjudicados, es decir, están próximos a arrancar y otros tantos están a punto de ser adjudicados. Lo que quiere decir es que en este preciso año muchas de las obras que ha anunciado el ingeniero Mocosita van a ser una realidad, como la infraestructura sanitaria, asfaltos, espacios deportivos. Esto en el sector urbano, en los espacios cubiertos y sistemas de agua potable en lo rural, muros de contención también en lo urbano, parques, adoquinado y asfalto, sobre todo en el sector de Las Palmas, esto como un proyecto integral. Ahora mismo, para dar continuidad, vamos a recibir a Mijail Álvarez. Él es administrador de estudios y proyectos de planificación del municipio del Cantón Pastaza. La intención, el propósito de la visita y la participación del arquitecto Álvarez con nosotros, compañeros, es el parque de la parroquia Veracruz. Ustedes, muchos de ustedes han hecho cobertura sobre la situación actual de este parque. Lamentablemente está en el olvido. Gracias. Mucho tiempo, años y años han pasado sin que una autoridad parroquial o municipal se haya percatado o preocupado de darle una continuidad, y sobre todo porque esta parroquia, este sector, es extremadamente turístico, estimado Nelson. Tu tiempo con el arquitecto Álvarez. Bueno, muchas gracias, arquitecto. Interesante, al parecer, esta obra anhelada por la gente de Veracruz y sus comunidades va a ser una realidad. El parque de la parroquia Veracruz. ¿Desde cuándo ya está previsto realizar esta importante obra que embellecerá a la parroquia Veracruz y lógicamente será como un atractivo turístico de la provincia de Pastaza? Muy buenas tardes con todos, medios de comunicación. Gracias por la invitación y por este espacio, la apertura que nos brindan a los directores y administradores de la institución, poder trasladar o comunicar a toda la ciudadanía las obras y las proyecciones que tenemos como institución en beneficio de toda la comunidad. Respecto a su pregunta, nosotros tenemos planificada ya el inicio para la ejecución de esta obra más o menos en unos 2 meses. El proceso se encuentra ya subido al portal de compras públicas, esperando recibir las ofertas por parte de cada uno de los oferentes que están interesados en esta obra. Posterior vendrá la etapa de calificación, la etapa contractual, la entrega de los anticipos y ahí sí el inicio de la obra posterior a la entrega del anticipo. Entonces, esos son los cronogramas establecidos por el CERCOP. Entonces, yo estimo que en unos 2 meses se estará iniciando, esperemos que sea un menor tiempo, se estará iniciando ya la ejecución de esta obra. Estimado, buenas tardes. En cuanto al diseño que ya está estructurado y que ha sido muy cuestionado durante mucho tiempo, ¿ustedes han tomado referencia de este diseño? ¿En parte va a sobrevivir de eso o viene un nuevo diseño completamente distinto a lo que va a ser esta construcción del parque? A ver, este proceso nos ha tomado a nosotros alrededor de un año la planificación de este parque. Nosotros iniciamos desde un estudio del estado actual para saber cómo estaban las obras de infraestructura de este parque, que pasó abandonado por un tiempo de 8 años aproximadamente. Entonces, a través de este análisis, nosotros logramos determinar que las obras de infraestructura no estaban ya en un estado para poder ser utilizadas. La obra física, la obra eléctrica, la obra sanitaria no estaban en condiciones para ser reutilizadas, por lo que nosotros determinamos en etapa de planificación hacer un nuevo rediseño. Entonces, lo que nosotros planteamos en este proyecto es un proyecto totalmente nuevo. ¿En qué contempla más o menos este proyecto, ingeniero? Son alrededor de 6.077 metros cuadrados de intervención que contemplan desde la colocación de un nuevo asfalto perimetral al parque, el rediseño del perímetro de la manzana, de este parque. Dentro del parque nosotros hemos contemplado áreas verdes, área de juegos infantiles, área de máquinas de biosalud,
una área, un hemiciclo para promover la cohesión social dentro del territorio de la parroquia Veracruz, un área de comercialización orientada a que los comerciantes artesanos puedan distribuir aquí sus artesanías en este pequeño lugar para comercialización, además de área de juegos infantiles, como lo había comentado, área de césped sintético, plazas, también está contemplado murales, que estaría desarrollado por uno de los muralistas más reconocidos acá de la provincia. ¿Nada de lo que está ahora actualmente en el parque se rescataría? No. En realidad, nosotros después del análisis que habíamos realizado, todo el equipamiento urbano, bancas, mobiliario, luminarias, nada puede ser reutilizado. Entonces, totalmente, el 100% de la planificación que nosotros hemos hecho es nuevo. ¿Cuál es el monto o la inversión que se pretende? El monto referencial para esta obra está en los $780,000 aproximadamente. Bueno, el arquitecto contemplaba también una pileta en el centro del parque que está ahora, ¿no? En el nuevo diseño tendremos algo similar, algo mejor. Lo que nosotros hicimos en esta propuesta es colocar piletas en tres lugares diferentes. Uno en la plaza principal de acceso, otra zona de piletas en la parte inferior de la plaza central del parque. En realidad son tres zonas donde estarían contempladas las zonas de piletas. No hemos despreciado o hecho a un lado la planificación inicial en su concepto, lo hemos mantenido aquello, pero se hizo un nuevo rediseño del parque. Y una vez que se adjudique el contrato, ¿qué tiempo tiene previsto el contratista en terminar la obra? Dentro del cronograma valorado que nosotros tenemos desarrollado en los estudios, se establece un tiempo de 6 meses para la ejecución del 100% de esta obra. En la razón de lo que es el parque, siempre estamos viendo también el espacio verde. ¿Qué especies de árboles se van a considerar, sabiendo de que estamos en tiempos de crisis climática? ¿Cuál será lo que apunta la municipalidad con este nuevo diseño? El tema ambiental para nosotros es muy, muy importante. Lo que nosotros hicimos en esta planificación es prever especies endémicas del sector, porque teníamos el antecedente de que dentro del parque original había muchas especies endémicas de la parroquia. Entonces, lo que nosotros hicimos es considerar estas especies y que sean incorporadas dentro del presupuesto. Algo innovador que nosotros pudimos implementar en este proyecto y que no se ha hecho en otros proyectos es que al momento de la ejecución de esta obra, la vegetación que se vaya a colocar en este espacio público no sean solamente plantas, sino que ya sean árboles en altura, para tener ya un espacio público consolidado con vegetación en altura. Ingeniero, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar de cerca la opinión de la ciudadanía, específicamente la parroquia de Veracruz, tomando en consideración que usted ha dicho son 8 años que han pasado sin su parque, algo emblemático también para esta parroquia. ¿Qué reciben ustedes de la ciudadanía? Sí, el tema de participación ciudadana para nosotros es vital. Realizar todos los proyectos de desarrollo urbano y proyectos arquitectónicos dentro de nuestro departamento va de la mano de la participación ciudadana. Hemos hecho algunos talleres en conjunto con la Junta Parroquial, hemos tenido un trabajo interinstitucional con el presidente del GAD, los vocales y la ciudadanía. Hemos realizado socializaciones donde hemos presentado la propuesta y recibido algunas sugerencias por parte de la ciudadanía. Dentro de estas sugerencias eran pocas, ¿no? Una de estas era que el área del bar y área donde se desarrolla la comercialización no sea un ambiente cerrado, sino que sea un ambiente que pueda ser abierto a las distintas fachadas del parque. Entonces, eso se recogió y se incorporó dentro del proyecto, y es así como se finalmente se publicó el proceso para que sea contratado. Es una de las observaciones que se nos hizo. Bueno, también contempla el arquitecto Álvarez el arreglo de las vías alrededor del parque, asfaltado, me imagino. Algo integral. Sí, para nosotros es importante que los proyectos sean de manera integral. Y esto no hubiera sido posible si el alcalde no hubiera brindado el apoyo
para que esto pueda suceder. Les comento por qué. Al inicio del proyecto nosotros contábamos con un presupuesto de $400,000. $400,000 que al momento de desarrollar los estudios del presupuesto se tuvo que invertir hasta los $780,000, porque considerábamos que era necesario la implementación de estas obras complementarias como son las vías asfaltadas en su perímetro. Entonces, así como estas obras complementarias, se consideraron algunas situaciones adicionales dentro del parque que eran importantísimas. Por ejemplo, dotar de cámaras de seguridad, un sistema de seguridad y brindar un espacio público seguro para la ciudadanía también es importante para nosotros. Entonces, es por eso el motivo del presupuesto referencial final que obtuvimos de este parque. Estimado Mijail, dentro del parque, además del espacio para los niños, ¿qué otras edades podrán disfrutar de este lugar? Conociendo también que hay personas adultas mayores y también los accesos para las personas que de pronto tienen alguna discapacidad. Ya. Yeah. Es importante para nosotros como planificadores tener en cuenta normas mínimas de accesibilidad. Por ejemplo, todo el parque está al 100% conectado a través de rampas. Es algo rescatable de este proyecto, puesto que la topografía del parque tiene un desnivel de 3 metros desde la calle principal, que es Vía Macas, hacia la calle posterior, que es donde tenemos la iglesia. 3 metros de desnivel, y esto lo hemos podido, fue algo muy complejo y lo hemos podido resolver a través de 3 plataformas principales, y estas se conectan a través al 100% a través de rampas. Fue un desafío para nosotros como diseñadores, pero al final se obtuvo un buen resultado y será en beneficio de la sociedad. Ya en el tema de ir concluyendo, arquitecto, quienes estarán al frente de la construcción en sí de este parque, ¿se contará con la adquisición o con el aporte de la mano local? Porque sin duda alguna, siempre cuando hay una obra en alguna parroquia, en alguna ciudad, quienes están alrededor están a la expectativa para poder entrar a trabajar en cualquier parte con mano calificada o mano no calificada. Sí, así es. La ley nos establece que el 80% de la mano de obra deberá ser local. Entonces, más allá de un criterio personal que nosotros tengamos, hay una ley que nos obliga al cumplimiento de estas reglas. Entonces, el contratista deberá hacer uso y el cumplimiento de lo que nos establece la ley. Estimado, cuando cae la noche, obviamente el parque en la noche también va a poder disfrutar. ¿Cómo está establecido el sistema de iluminación, el brillo que se debe dar a este parque también por las noches? Ya, es muy importante el tema que usted nos acaba de mencionar. Para el estudio eléctrico nosotros hicimos un estudio que fue aprobado por la empresa eléctrica. En este estudio también ellos nos requerían hacer un estudio de lúmenes para identificar si los espacios iban a estar bien iluminados, si faltaba iluminación o si estaba sobredimensionada el sistema eléctrico. Entonces tenemos las viabilidades de la empresa eléctrica. Ya cuando esté ejecutado el parque 100%, ustedes podrán evidenciar que la luz es un elemento muy importante en los espacios públicos. Sin luz no se podría apreciar la belleza de estos espacios. Entonces nosotros hemos hecho no solamente la colocación de las luminarias para obtener una buena iluminación, sino que hicimos un diseño de iluminación, y esto se va a poder evidenciar ya cuando el parque esté al 100% ya construido. No solamente es la colocación de luminarias, sino que es un buen diseño eléctrico. Bueno, arquitecto, actualmente los fines de semana o entre semana hay algunos emprendimientos que están ocupando parte del parque. No sé si está contemplado algún espacio para, colocar, ubicarles en un mejor lugar aquellas personas con sus emprendimientos. Okay, sí, actualmente en la vía principal hay algunos emprendimientos. Estos locales se había ya contemplado que serán reubicados en la parte del frente. Hay un espacio municipal donde ellos podrán trasladarse y hacer sus funciones comerciales normalmente. Entonces, sí fue considerado desde un inicio esta actividad. Bien, agradecemos la presencia y participación del arquitecto Mijail Álvarez. Él es administrador de estudios y proyectos de la Oficina de Planificación del municipio. En resumen, ha dicho que el inicio de la obra del parque de la parroquia Veracruz será en alrededor de 2 meses. Estamos a punto de recibir, o en la etapa de recibir las ofertas. Este es un nuevo proceso de planificación que ha llevado más de un año, porque 8 años ha sido abandonado esta obra, por lo que era necesario un nuevo rediseño
y lo que ahora está en el parque definitivamente no será de uso alguno. 6.000 metros cuadrados más o menos está establecido la nueva infraestructura. Varias áreas contará este parque con nuevas varias áreas de comercialización, espacios verdes, juegos infantiles, plazas, murales. $780,000 es el costo referencial de la obra. La nueva propuesta tiene al menos 3 piletas ubicadas de manera estratégica. El plazo para terminar la obra, una vez que se entregue el adelanto, entendemos, será de 6 meses. Las especies endémicas van a hacer esto en función a la parte ambiental. Van a estar presentes también en este parque. La obra fue socializada y recibió observaciones que fueron incluidas en el proyecto. La propuesta ha representado un desafío para los arquitectos del municipio y el estudio eléctrico es innovador. Gracias nuevamente al arquitecto Álvarez. Ahora sí, llegamos casi a la parte final. Vamos a presentarles ahora mismo una entrevista que el equipo de periodistas que me honro en acompañarles en esta mesa de trabajo hizo una entrevista minutos antes de arrancar esta primer ensayo de podcast que se hace a propósito de esta nueva estrategia de comunicación que tiene el municipio del Cantón Pastaza. Lamentablemente el alcalde por agenda no pudo acompañarnos en este estudio, pero le hicimos una entrevista minutos antes de que su agenda le pidiese estar con nosotros. Antes de presentar esta entrevista, quiero agradecer nuevamente a Queta Llerena, a Diego Ramos y a Nelson Soria, quienes han sido parte de este panel en esta primera entrega del podcast informativo Ciudad Canela, que tiene como propósito, decíamos en el inicio de esta programación, que la ciudadanía conozca la labor y la acción que la municipalidad, encabezando por el alcalde Germán Flores Mesa, tiene como misión el servir al cantón y a la provincia de Pastaza. A continuación les dejamos con la entrevista con el alcalde de Pastaza. Señor alcalde, muy buenas tardes, gracias por recibirnos en su despacho. Hoy estamos acá presentes para poder conocer un poco el desarrollo en el tema de las festividades que se aproxima ya por el mes de turismo. Bienvenido, señor alcalde. Para nosotros un gusto, el agradecido soy yo con ustedes que se han molestado en venir a esta convocatoria realizada por nuestro departamento de comunicación. Señor alcalde, el mes del turismo se avecina. Como municipio, ¿qué es lo que se ha programado en estos fines de semana exclusivamente donde se van a desarrollar las actividades? Sí, yo estoy agradecido y gracias la preocupación, que no es una preocupación nuestra, sino más bien es un gusto poder hacer una invitación a todos nuestros ciudadanos a participar activamente de esta planificación realizada por nuestro Departamento de Turismo y nuestro Departamento de Cultura. Si bien es cierto, aprobado por el Comité de Fiestas y organizado por la Municipalidad, también ha pasado por la aprobación del seno del Consejo. Sin embargo, quiero manifestar de que me gustaría hacer una invitación pública a iniciar como tiene que ser, limpiando nuestra cara, lavando nuestra ciudad, limpiando nuestra ciudad. El día viernes, este viernes 2 de agosto, desde las 9 de la mañana, les quiero invitar a todos los dirigentes barriales, a todos los vecinos de cada uno de los barrios, de ser posible a autoridades públicas, privados, para que nos acompañen, porque no está bien que la municipalidad tenga que ir a limpiar veredas de algunos vecinos que están remontándose, terrenos que están abandonados y algunos lugares mismo que no le dan una buena imagen a la forma de ser de nuestros ciudadanos. Considerando de que yo siempre resalto que lo mejor que tiene Puyo es nuestra gente. Aparte de cualquier cosa, lo mejor que puede ofrecer nuestro Puyo, nuestro cantón, es la calidad de gente, hospitalaria y solidaria. Pero no está bien de que le dejemos solamente al municipio la carga de limpiar. Sí, es nuestra responsabilidad dotar de servicios básicos como el agua potable y el alcantarillado, que lo vamos a tener ya a partir de la inauguración en estos días mismo de la repotenciación
de la planta de tratamiento de La Palestina. Les quiero invitar a todos los ciudadanos, a los directores de cada una de las instituciones públicas, a que unas pocas horas, desde las 9 o desde las 8, 9, 10, 11 y 12, 1 de la tarde, haciendo una sola jornada, podamos ser parte de esta limpieza de nuestra ciudad. Si cada uno de nosotros limpiáramos nuestro frente, nuestro predio, la municipalidad se encargaría de muchos otros espacios como son los espacios públicos. Ya iniciamos nosotros el sábado anterior en el paseo turístico. Nos toca el parque central, nos toca los otros parques, los jardines, el parterre, los diques para recibir a turistas nacionales y extranjeros como se debe. Por ello es que iniciamos este sábado 2 de agosto con la minga de confraternidad para dar un pie, un paso con un pie derecho, iniciando bien las festividades. Y que desde luego, el siguiente fin de semana, que ya es el feriado, 8, 9 y 10 de agosto, lo que venimos haciendo como costumbre también, y que hay cosas que la gente nos reclama y ya se ha institucionalizado. El tema del ceviche volquetero gigante, que estamos invitando a muchos ciudadanos. Quiero decirles a los ciudadanos que nosotros ya mediante un convenio estamos haciendo publicidad, lo de agosto, mes del turismo, en 10 pantallas gigantes, tanto en Quito cuanto en Guayaquil. 10 pantallas gigantes estamos invitando a los ciudadanos de todo el país con la finalidad de tener turismo. Y estamos seguros que vamos a tener, más que todo por la inseguridad que está sucediendo en otros sectores, el turismo se está volcando a estos sectores, a esta ciudad particularmente. El día sábado, 10 de agosto, el ceviche volquetero a partir de las 9, 10 de la mañana, el ceviche volquetero gigante y, por supuesto, con la participación de artistas también. En la tarde tenemos la elección de la señorita Bikini Piel Canela. Son los eventos más relevantes y que desde luego terminamos con la participación de artistas locales y nacionales. Hay que reconocer que todavía en estos días recién se está adjudicando al contratista, no sabemos quién será, por eso no sabemos qué artistas vienen. Sin embargo, invitamos a todos los ciudadanos a participar activamente de los dos eventos más importantes. Sin embargo, los próximos fines de semana también tenemos eventos culturales y sociales hasta terminar el mes de agosto. Por ello es que invitamos a todos los ciudadanos, primero a participar de la minga y luego a participar activamente de todos los eventos organizados por la municipalidad, coordinado con conocimiento del Comité de Fiestas y aprobado también por el Consejo Municipal del Cantón Pastaz. En ese sentido, señor alcalde, ¿cuál ha sido el monto de inversión que han destinado para estas festividades? Sí, desde el año anterior viene con un presupuesto aproximadamente de $50,000, que desde luego es poco. Y recordarán, ciudadanos, señores periodistas, que no hicimos las festividades de carnaval. Nosotros no hicimos las festividades de carnaval, ahí había un presupuesto aproximadamente de $70,000. Pudimos utilizar algo de 30 parecido en las festividades de Puyo, dejando algo de recursos para poner en agosto. Y de igual manera estamos utilizando $20,000 más, con un total de $70,000 para las festividades declaradas mediante ordenanza como agosto, mes del turismo. Señor alcalde, en el tema del evento que va a ser, sin lugar a duda, un evento que va a atraer a multitud de personas en el tema del bikini, piel canela, ¿cómo está distribuido esto? ¿Ya se están inscribiendo? ¿Está abierto? ¿Dónde tienen que inscribirse? Cuéntenos un poquito. Sí, nosotros todos los años, y hablo de todos los años, me refiero a la administración anterior, que tuvimos la oportunidad de dirigir
la administración en la municipalidad del 2009 al 2014, se hace y hemos hecho ya, están hechas las invitaciones a diferentes alcaldes del país. Y yo tengo la confirmación verbal y por teléfono de algunos colegas alcaldes. Sin embargo, hasta la mañana de hoy tenemos dos candidatas inscritas, considerando que este evento es el 10 de agosto. Sin embargo, también falta por confirmar Palora, falta por confirmar Pelileo, el Tena, que también se ha comprometido, el Chaco también ha ofrecido. Aspiremos de que en la próxima semana tengamos una cantidad entre 6 a 8 candidatas. Bueno, en cuanto a los premios, señor alcalde, ¿cómo está definido primero, segundo, tercer lugar? Sí, de igual manera, esto está dentro del presupuesto, que quien sea beneficiado por el tema del portal y de acuerdo a su participación, el primer premio es de $1,000, el segundo premio de $600 y el tercer premio de $400. Señor alcalde, en cuanto al ceviche volquetero, ¿se piensa romper la expectativa del año anterior? Sí, yo creo que esto se refiere más a la población que va aumentando en todo el país. Si nosotros en las primeras veces, los primeros años, hablando del 2010, 2011, 2012, que iniciamos este proyecto de quererles llamar a todo el Ecuador invitándoles a este ceviche volquetero gigante, habíamos iniciado con 1,500, luego iba subiendo a 2,000. El año anterior, en el 2023, nosotros tuvimos la oportunidad de repartir, con la colaboración de los concejales, directores departamentales y gente voluntaria, más de 4,000 raciones. Esto significa y que todavía el tema de la inseguridad todavía no se venía mucho para acá, pero yo aspiro de que en esta ocasión sobrepasaríamos los 5,000, y que hay que irse preparando cada vez. La bandeja donde que va a ir puesto el ceviche volquetero tiene que ser cada vez también, lo vamos construyendo cada vez también más grande, considerando de que cada vez habrá mucho más turista y mucho más gente que quiere participar. El año anterior tuvimos la suerte de más de 4,000, y como iba sobrando todavía el producto, había mucha gente que se iba repitiendo y que desde luego están en su derecho. Señor alcalde, dentro del tema de la cultura en sí, la actividad que también está previsto dentro de este desarrollo en agosto, ¿cómo está previsto el tema de los cuerpos pintados? ¿Hay una novedad para dar a conocer a la ciudadanía? Por supuesto, no es un concurso, es una participación con la finalidad de dar a conocer de que nosotros en Veracruz tenemos la parroquia que ha demostrado este interés en hacer esta parroquia cultural. Tenemos los pintores de Veracruz que van a hacer demostraciones acá en nuestra ciudad con la finalidad de hacerle participar también a nuestra parroquia Veracruz. Cabe indicar de que hay intereses en las diferentes parroquias. El Triunfo también quiere participar de las festividades de agosto, mes del turismo, indicando sus potencias que tienen en el tema turístico. De igual manera, Canelos también, creo que el 24, 25 de agosto, también hay un evento en Canelos, en la que también se elige la señorita turismo, por allá se elige una señorita que representa a Canelos en el tema turístico, y nosotros estamos prestos a seguir coordinando con las parroquias para que no se centralice únicamente en la ciudad de Puyo. Bueno, señor alcalde, también el museo itinerante que tiene el municipio de Pastaza, justamente en el sector, el centro de difusión cultural, será también un lugar que llame la atención. Hay actividades que se han programado para que la ciudadanía venga, observe cosas interesantes de nuestra provincia de Pastaza. Hay la inquietud de parte de algunos ciudadanos de que sea reubicado este museo, con la finalidad de que pueda ser más visitado. En el lugar que se encuentra actualmente no es muy visitado. Sin embargo, esta es la oportunidad para socializar y buscar, de ser posible, otro espacio. Hay una solicitud de parte del directorio, de vecinos, de ciudadanos, de que pueda ubicarse en el complejo Libertad, donde que se
hizo una remodelación en el tema del bar, hay baterías sanitarias y por supuesto que hay un espacio. La directiva de del barrio Libertad solicita de que se pueda trasladar a ese sector. Sin embargo, nosotros debemos socializar con la finalidad de que este museo tenga mucho más atención de parte del turista. En el lugar que en la actualidad la tenemos, pasa como por desapercibido, por estar en un segundo lugar, por no tener a lo mejor información también. Por eso es que en esta oportunidad se van a hacer algunas demostraciones, desde luego, de lo que tenemos e invitaciones para que los turistas visiten y a lo mejor puedan sugerir, con la finalidad de buscar un mejor espacio para que el museo, que por el momento no es tan conocido ni visitado por mucha gente, pueda estar en un espacio donde que el turista pueda conocer la cultura y lo ancestral, más que todo de las culturas de aquí, de Pastaza. Señor alcalde, dentro de la agenda del mes de turismo y la cultura también se prevé una feria de emprendimientos. ¿Cuántos emprendedores están invitados y cuántos días estarán participando y en qué lugares de los eventos estarán los emprendedores? Obviamente esto pues es un rédito económico para sus familias. Por supuesto, de igual manera esta también es una de las actividades importantes. Siempre los emprendedores están reclamando espacios, los artesanos están reclamando espacios, la gente que hace gastronomía también está reclamando estos espacios. Es importante invitarles a que la feria comienza el día viernes 9, el día sábado 10 y el día domingo 11 se terminaría. Son 3 días en el mismo malecón, segunda etapa, donde que le llamamos la concha acústica. Es importante recordar que la vez anterior hubieron más de 80 participantes. En esta ocasión hay mucho más pedidos ya. Tenemos los pedidos hasta por demás, porque hay muchos más emprendimientos en vista de que hay falta de fuentes de trabajo. Se han creado muchos emprendimientos de parte de ciudadanos e inclusive hay algunos que han podido lograr franquicias de las ciudades grandes que están tratando de poner aquí y como recién están comenzando, han solicitado un espacio en esta feria de emprendimientos. En esta ocasión yo creo de que vamos a pasar de los 100 emprendedores que van a ser parte de esta feria gastronómica, cultural, social, artesanal en el malecón, en el sector de la concha acústica. Señor alcalde, en la parte final, agradeciéndole una vez más por el espacio que nos brinda para informar a la ciudadanía sobre estos acontecimientos que sin lugar a duda va a causar bastante expectativa dentro del desarrollo turístico y también para mover la economía acá en la ciudad. Su despedida y también el mensaje a la ciudadanía participar, a que seamos también nosotros los anfitriones para poder llevar de bonita manera estas festividades que se avecinan. Cómo no, yo más bien agradecido con ustedes, señores medios de comunicación. Aprovecho de esta oportunidad para hacer una vez más la invitación a todos nuestros ciudadanos a participar activamente de estas festividades, que no hacemos otra cosa que distribuir los recursos que la administramos nosotros con la finalidad que desde luego a la municipalidad le va a costar aproximadamente unos $70,000, pero aspiramos de que lo que significa restaurantes, hoteles, emprendimientos, tiendas y todo lo que significa, como usted dice, señorita periodista, reactivar la economía, el movimiento económico, aspiremos de que entren miles y miles de dólares para mover la economía acá en nuestra ciudad y en nuestro cantón. Finalmente, invitarles a participar y, por supuesto, a recibir a los turistas nacionales y extranjeros y a invitarles, de ser posible, quienes conocen de los temas turísticos, los paraderos y todo, para no quedarnos y que más bien tengamos la suerte de que los próximos años nos sigan visitando. Les invito a todos nuestros ciudadanos de Pastaza a participar activamente en este día viernes 2 de agosto en la Gran Minga de Confraternidad, para recibir a los turistas nacionales y extranjeros con una cara limpia y una ciudad ordenada.